se imaginan mis condiciones por eso. Yo estaba acostada ayer. Cuando el niño fue y me llamó, que ese niño hay que llevarlo al psiquiatra. Tan malos. Y me dicen, mamá, digo, dime, mi hijo. Hay dos hombres buscándose. Y policía, le dijeron. Digo yo, policía, voy así porque estoy durmiendo. Cuando así que luego digo, dígame, ¿dónde está el ojo que le estamos haciendo? Digo, ¿ese ojo de qué? ¿De qué de ese ojo? Dígame. ¿Dónde está el ojo? Pero ni yo sé qué, porque yo a mí no me dieron ningún papel ni nada. Ellos no me dieron nada a mí, ellos nada más fue así que fueron. ¿Sabes? Yo pido justicia, Señor Dios. Yo pido justicia de Dios, Señor. Pero, y tú no se le decía a gente. Yo le dije a la maestra, yo no soy haitiana, soy dominicana. Una pregunta. Ellos le manifestaron por qué se estaba haciendo el desalojo. No. La casa estaba hipotecada. ¿Qué, ¿cuál es la situación? Fíjese, en el 2018, Esmir Zapata, yo le pedí un préstamo. Pero ya una sentencia, mire, yo la tengo aquí. Se llama por sentencia por un juez. Escúcheme que yo hablo y es verdad que me siento mal. Sí, dale. Entonces, yo tengo aquí una sentencia firmada por un juez, la cual yo le gané la sentencia. Entonces, él ahora di que retomó. Dijo la fiscal, dijo, usted ganó ese caso, pero usted lo perdió. Eso me dijo una fiscal. ¿Qué falló el juez cuando usted ganó la sentencia? ¿Qué falló el juez, por favor? Yo le puedo mostrar a ti, yo no veo ni a leer, darón de Dios, yo soy diabético. Pero digamos. Bueno, que lo demandaron a él al pago de 650 mil pesos más el abogado. ¿Qué cobró el abogado? No sé qué cobró. Porque lo que yo he cogido fueron 650 mil pesos. Pero él fue al ayuntamiento y se adjudicó el solar mío a la esposa de él. ¿Sabes? Y entonces nosotros echamos la pelea, yo se la gané. ¿Y usted le pagó su dinero a él? No. ¿Usted no le pagó? No, porque por él adjudicarse lo mío cuando no se hace en el ayuntamiento, según dice. O sea, él le quitó un solar. Una casa. Le quitó una casa. Una casa de dos plantas, ya está. Ah, de donde la desalojaron a usted. Ah, sí. Le adjudicó una casa. Sí. Okay. Yo eso lo hice trabajando, eso es mío, yo tengo mis papeles. Entonces él vino el 14, como 14, 21 de abril. Él mandó una notificación. Donde se decía, dije que yo había cogido dinero. Yo no he cogido dinero a nadie. Dije que habían, otra vez habían facturado sobre esos papeles. Yo no he facturado. ¿Quién facturó? No sé, seguramente él facturó porque yo no lo he hecho. ¿Usted cree que a usted le estafaron, le engañaron? Me estafaron, eso es un robo. Y quiero que todo el que hice esos robos que los pague. Yo soy una mujer humana, tengo 65 años trabajando. ¿A quién usted responsabiliza? A Smith Zapata. Usted nos dice, Minerva, que cuando se realizó el desalojo, usted estaba con dos nietecitos que han quedado con traumas. Dos nietecitos, los cuales se metieron, vinieron aquí huyendo y se metieron en el armario. No podía, eso hay que llevarlo a un psicólogo. Y mi nietecita de 11 años y dos nietecitos gemelos de 5 años. Eso hay que llevarlo para el psiquiatra. Tan mal los dos, tan mal. ¿O usted se le hace algo disco? ¿Usted no le firmó ningún papel para que ella lo ponga en el suyo para que vino? Nunca. Según me dijo el abogado que investigó, fueron dos apellidos Guzmán. Yo tengo quien firme Guzmán. Mi familia, mis hermanos firman Díaz. Y él me dijo, fueron dos hombres que firman Guzmán. Eso es arbitrario, son robos. También usted lo manifestó, Minerva, que le rompieron algunos de sus acuares en el desalojo. Sí. Que sepa yo que dos televisores. Un horno que yo lo compré en 60 mil pesos. Allí lo ondearon, me le rompieron la pata. Y cuando ese cayó, iba a matar a mi hermana. Entonces, me rompió los dos televisores. Todos mis trastes están todos rotos, todos vueltos nada. Ay, yo tenía una cartera, yo no sé dónde está. Yo tenía 300 mil pesos que me dieron allá guardar. Yo no sé dónde está. Yo me saltaba a buscar la cartera, yo no sé. ¿No le notificaron por qué fue el desalojo? No, jamás. Jamás. ¿Qué decir a la fiscalía, a la autoridad, de que se aclarezca esta situación suya? Eso es lo que yo quisiera, que se aclarezca. Yo no sé qué ella dijo, porque ella nada más me dijo, todo un desalojo, no, más nada. ¿Le presentaron algún documento? Nada. Yo no recibí nada. Yo dije, pero ¿por qué este desalojo? ¿Por qué? Entonces, la hermana mía le estaban dando un documento que ellos le dejaron a ella, no a mí. Entonces, ella me lo trajo anoche porque se lo dieron al hijo de ella y ella le dijo, no lo fue. No, no, pues entonces lo agarró y después le lo dio a ella, que era el pastor ahí en la iglesia. Eso es porque recibió los papeles. Danilo se llama.